fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron el título, es hora de ver cuáles fueron nuestros favoritos durante todo el mes de marzo. Porque sí, señores, ya estamos en abril. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, señores, el tiempo pasa volando y ya estamos en abril. Voy a empezar, señores, a mostrarles un favorito que no es usual, porque siempre muestro cosas de maquillaje y de cuidado facial. Y voy a empezar mostrándoles este producto. Esto es un aceite absoluto sin aclarado. Esto es de la marca Sios. Esto es una marca que tiene un tiempo aquí en España. Sé que Mercadona, bueno, lo estaban vendiendo, ya no lo venden. Y antes de que retiraran todo, o bueno, se vendiera todo, yo logré agarrar este aceite y me gusta muchísimo, muchísimo. Mire, es que les voy a mostrar. Es un aceite que es buenísimo para el cabello, hidrata, te le da flexibilidad. Miren ese color que tiene, un amarillo intenso. Tiene un olor que es muy, muy rico para el cabello. Yo lo que hago es calentar las manos, bueno, calentar el aceite realmente, y empiezo a pasármelo. Esto te da un brillo, pero un brillo lindísimo en el cabello, aparte del olor, que me encanta. Entonces yo lo que hago es así, ya cuando me lo paso por todo el cabello, porque esta es la segunda vez que lo hago, ya al final lo que hago es pasármelo por las punticas, ¿verdad? Porque ustedes saben que las punticas son las que más sufren cuando uno se pasa a plancha, el secador y tal. Y este cabello queda, miren, de suave, sí se puede ver la suavidad, pero también se puede ver todo el brillo que tiene él mismo. Así que por eso este producto está dentro de mis favoritos y va a seguir, porque es que no lo pienso sacar por ahora. Voy a hablarles de cuidado facial y les voy a hablar de estos dos productos en conjunto. En primer lugar, les voy a hablar de este serum. Esto es un serum, bueno, los dos son de la marca Sunday Riley. Este es un serum que contiene retinol y ustedes saben que el retinol es buenísimo para la piel. En general, lo que hace el serum, que digamos que es, como ya les digo, su principal ingrediente es el retinol, te va a ayudar a lo que es las líneas de expresión, te va a ayudar a lo que es unificar la tonalidad de tu piel, a retrasar los signos de envejecimiento y, por supuesto, ¿quién no quiere eso? Este serum, en conjunto con el aceite, que también es de retinol, este es el Luna, también de Sunday Riley, es lo que he estado usando durante todo el mes. Ustedes saben que las características de este aceite, aparte de su color, es el olor, que esto huele como a hierbas y a ramas, pero la verdad es que no es que sea súper desagradable, pero tampoco es un olor que sea tan agradable. Pero mi amor, como para ser bella hay que ver estrellas, entonces bueno, usted aguanta el olorcito, que se va rápido, tampoco es una cosa que se quede como permanente. Yo esto me lo he puesto todas las noches, yo voy a decir todos los días, todas las noches, durante todo el mes, y yo puedo decir, yo no voy a hablar de líneas de expresión, ¿verdad? Porque eso es como complicado usted verlo, pero sí puedo decir a modo general que yo veo mi rostro como más limpio, veo como que la tonalidad la tengo como más unificada, veo el rostro como más sano, como más hidratado, como más jugoso. Entonces eso es algo que puedo decir que estos dos productos me han aportado, porque esto ha sido lo que todos los días en la noche me lo he puesto allí, y a cada uno de los productos le he dado su tiempo. Yo creo que es importante darle como el tiempo de trabajo a cada producto. Usted se pone su tónico, dele su tiempo para que trabaje en su piel. No se ponga producto, bueno, la crema, bueno, el tónico, bueno, como para salir del paso. No, deje que su piel absorba, deje que cada producto trabaje en su piel, y yo creo que ese es el secreto. Aparte de saber qué es lo que te, las necesidades de tu piel, yo creo que el secreto está en dejar que cada producto trabaje por sí solo. Yo duro muchísimo para después que me pongo un producto ponerme el otro en las noches, ¿verdad? En las mañanas voy un poquito más rápido, pero en las noches sí dejo que cada producto actúe, y como les digo, yo creo que ese es el secreto. Bueno, estos son los dos productos, digamos que de cuidado facial, que he usado todos los días. Ahora vamos a entrar en materia de maquillaje. Voy a empezar, señores, mostrándoles esta base. Esta es la Super Balance de Clinique. Yo la tengo en la tonalidad 27 Alabaster. Esta base me gusta muchísimo. Es una base que es buena para las personas que tenemos la piel seca, porque es una base que te aporta como mucho glow, como mucha hidratación, el rostro se ve muy bonito. Esta es una base que tiene, para mí, una buena cobertura. No voy a decir que es full cover, pero sí tiene una muy buena cobertura. No es la que llevo aplicada en el día de hoy. La que llevo aplicada en el día de hoy es esta, que es la Aqua Luminous de Becca. Bueno, esta también es buena para la piel seca, pero esta es una base que no te aporta como tanta
tanta cobertura, sino que es una base que, bueno, como ustedes pueden ver, es una base que es bastante jugosa, se ve bastante bien, pero digamos que no te da, como ya les digo, la cobertura de esta de Clinique, que sí te la da. De hecho, a mí no me gusta ponerme como tanto producto porque no es que se vea mal la piel, pero no me gusta sentir como tanta base en el rostro, me gusta poco a poco. De hecho, en el video de la paleta de Anastasia, de Natasha Denona, de esta paleta, yo llevo esta base y ustedes pueden ver lo jugoso que se ve el rostro con esta base. Así que por esto es que esta base me la he puesto, yo creo que en el 90% de las veces que me he maquillado y de los videos de este mes de marzo, han sido con esta base. Así que, por supuesto, tenía que salir en los favoritos. El siguiente producto que les voy a enseñar va a ser este, que es el bronzer de IDC Colors. Este es el Sunglass. Como ustedes pueden ver, esto es un bronzer que es feo. Así de simple. Es feo, pero mi amor, eso te da una calidez en el rostro. Esta sí la llevo aplicada en el día de hoy. Miren qué bonito queda el rostro, qué cálido se ve. Me gusta el color que me aporta al rostro. Sinceramente, Dios mío, estas antenitas. Sinceramente es un bronzer que me gusta. Yo lo juzgué antes de usarlo, porque dije, este color es horroroso, me va a quedar feísimo, pero no. Sí tiene pequeñas partículas, pero no es algo que se note en el rostro, pero sí te da como esa jugosidad. No es un bronzer que sea como mate. Bueno, no es que no sea, es que no es mate, sino que te aporta esa jugosidad y esa calidez en el rostro que me gusta muchísimo. Así que cada vez que me maquillo, es este que me pongo. El siguiente producto que también, bueno, no lo llevo aplicado en el día de hoy, pero sí me lo pongo muchísimo, me lo he puesto bastante, es esta máscara, la Superhero de It's Cosmetic. Este me lo he puesto con también las Fall Lashes de MAC. Señor, esto tiene unas pestañas. Esto, de aparte de que la máscara de por sí sola es muy buena, pero con este producto también te quedan fabulosas. Se ven unas pestañas muy muy potentes y muy bonitas, y la verdad es que esta máscara de pestañas es muy buena. Por eso es que cada vez que me he maquillado, siempre, o sea, es que, no sé, era como manía, agarraba esta, y de verdad, es que vale la pena. No es la que llevo en el día de hoy, la que llevo en el día de hoy es la de NARS, la Climax, que también me gusta bastante. Pero bueno, la de este mes ha sido esta. Y ya, para finalizar, señores, les voy a mostrar estas tres sombritas. Yo decía tres y nada más me estoy viendo dos. Estas tres sombritas que están aquí. En primer lugar, les voy a mostrar esta, que es de Charlotte Tilbury. Bueno, vamos a abrírselas las dos. Aquí están estas dos. En primer lugar, tengo esta, que es la María Antonieta. Y esta que... No, es... Bueno, déjame ver. Esta es la María Antonieta. Y esta es la Better. Estas sombras me gustan mucho. Me encanta la fórmula de estas sombras. Señores, miren, con ese poquitito que usted ve allí que yo he agarrado, usted va a ver todo lo que esto rinde. Con ese poquitito y con menos, tú te puedes maquillar ambos ojos. O sea, pero en el sentido de que, por ejemplo, no es la que llevo aplicada en el día de hoy, pero tú agarras esto, te difuminas todo el párpado con esta sombra, mi amor, y usted lo que hace es ponerse máscara de pestañas, labial, y para la calle. Es igual que con esta, que es la Better. Mira, ese poquitito allí nada más. Y a difuminar. Me encanta la fórmula. Son sombras que se quedan fijas en el... Esta es la María... Déjame ver. Esta es la María Antonieta y esta es la Better. Miren allí los colores. Tienen un reflejo y un brillo muy, muy bonito. Y de verdad que me gusta muchísimo. Como les digo, máscara de pestañas y para afuera. Y la siguiente, que sí es la que llevo aplicada en el día de hoy, es esta, que es la Aura. Y esta es de Hourglass. Miren allí qué color tan bonito. La llevo aplicada en el día de hoy. Llevo un poquito marcado lo que es la cuenca. Y con el dedito agarro un poco del producto. Miren qué bonito el color. Y también a difuminar. Esta tiene partículas y la verdad es que son bastante notorias. Pero, Dios mío, yo y mi swatcher. Mírenla. ¿Cómo yo les enseño? Mírenlo allí. Allí está el swatch. Oh my God. ¿Ves? Se le pueden ver ahí las partículas. No, espérate, vamos a hacer un swatch mejor, porque que en mejor zona, porque que ese swatch está como feo. Vamos a hacerlo aquí arribita. Mírenlo allí. Ay, qué bonito. ¿Ves? Ahí no se ven casi las partículas, pero él tiene el dedito, por ejemplo. Miren, el dedito sí se pueden ver las partículas, pero no es una cosa que sea como, como muy notoria. Ahora, si tú quieres cambiar tu look, por ejemplo, este look es ahora de la tarde. De hecho, yo ahora, después que termine de grabar, me voy de viaje. Pero si yo quisiera
el look, cambiarlo un poco más, pues puedo poner otra capa de esta sombra y por supuesto ya se transformaría el look en algo como más potente, como más elaborado. Así que nada, señores, estos son todos los favoritos que he usado durante todo este mes. Como ya les digo, estas sombras, cada vez que me maquillo, si no agarro uno, agarro la otra. Si quiero grabar, agarro una o agarro la otra. Si voy a salir y no me quiero hacer como una superproducción, pues agarro una o agarro la otra, como pueden ver en este caso, que es el Aura, sí, pero en este caso es la sombra Aura. Así que nada, como ya les dije, hasta aquí el video de hoy. Y antes de irme, le quiero mandar un saludito a dos personas. En primer lugar, a Kenia Ramírez, que sé que me ve desde República Dominicana, y también a Espe Ortega. Muchísimas gracias a las dos por el apoyo que me dan. Bienvenidas a todas las nuevas personitas que están llegando en el canal. Espero que él sea de su agrado y que se quede. También antes de irme, les recuerdo que en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.